Listo. Entonces empezamos a trabajar. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a todos los que estén llegando. Y continuamos con esto de aquí. A ver, lo que les decía, voy a unir primero las partes plateadas. Y ya empezamos a trabajar las partes ya doradas luego, ¿ok? Entonces voy a juntar. Creo que esta parte ya lo he explicado tantas veces que pienso que lo deben tener ya conocido. ¿Ok? Entonces lo hacemos aquí. Cerramos unos nudos sin cerrar. Aquí también un nudo sin cerrar. ¿Ok? Pegamos, pegamos, juntamos. Lo hacemos dos veces, ¿ok? Para que quede bien bonito. Así alargado se ve bien interesante. Una vez y una vez más lo hacemos. Ok, nudo sin cerrar. Y aquí también nudo sin cerrar. Juntamos y pegamos. Ok, listo. Una vez hecho esto, ajustamos los hilos. ¿Cómo lo ajustamos? Tomamos. Acá tengo tres, tomo dos y aquí tomo uno y aprieto para atrás. Y aquí al otro lado hago lo mismo. Tomo dos, tomo uno y aprieto para atrás. Listo. Ahí cierro aquí y ajusto completamente. Ok. No sé cómo. ¿Qué dice? Jiménez Nunura. MJ. Ah, M. Jiménez Nunura. Muchas gracias por tus palabras. Gracias, universo, también. Gracias por tus palabras. Gracias por tus mensajes. Ok, entonces, aquí. Yo voy a descontar los hilos más largos. El más largo lo dejo y los más cortos lo saco. Ok, uno. Y aquí al otro lado hago lo mismo. Ok. Entonces, este es el más largo. Dejo ahí. Y aquí saco también el más largo. Que es este de aquí. Y los otros simplemente agarro aquí. Así bien, bien cerca. Hola Gareth, bienvenido. Entonces aquí miren, bien pegado, con mucho cuidado, sin, ok, corto ahí directamente. Y de aquí agarro, cruzo esto, izquierda, derecha, derecha, izquierda, y el primero de este lado teje uno hacia afuera y el otro simplemente lo hago saltar ahí, listo. Y aquí también teje una vez más, ok, listo. Ahí vamos. Y aquí cierro, listo. Eso sería todo en esta parte. Vamos a repetir lo mismo al otro lado, ok. ¿Lo tienen entendido? Listo, repetimos mismo proceso y hacemos lo mismo, ¿ok? Bienvenidos a todos. Entonces repetimos una vez más, cerramos aquí, cerramos el otro lado, cruzamos, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Listo, juntamos. Ahí, lo hacemos de esta manera. Y hacemos una vez más. Listo, uno y el otro lado igual. Dos. Juntamos. Listo, ya está. Y aquí simplemente abro. Dejo hacia arriba dos. Listo, al otro lado hago lo mismo. Dos, listo. Ajusto ahí. Listo, corto uno de cada lado. Dejo uno de cada lado, los más largos, y los otros los corto directamente. Ahí,
y luego con mucho cuidado. Listo, ya está. Entonces aquí vuelvo a cruzar izquierda, derecha, derecha, izquierda. Uno. Y el otro simplemente el otro lado lo hago saltar ahí. Listo. Ya está. Y ahí ajusto y cierro. Listo, ahí está. Ok. Jesus, ¿qué es? ¿Cómo? Jesus. Ah, Yeshua, Art, Nick. Saludos, saludos. Ok, entonces, ahora ya tenemos esta parte. Creo que en esta parte ya lo tienen entendido sin ningún problema, ¿no? Ya lo podemos manejar esta parte sin ningún problema para que ustedes puedan ya ir viendo cómo se va haciendo la secuencia. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es bajar los hilos dorados. Bajo y desaparezco estos de aquí. Tengo una pequeña idea de cómo quiero hacer aquí, pero vamos a ir jugando un poco porque el hilo de aquí, este hilo, me va a quedar corto. Si yo quiero seguir haciendo un decorado con el hilo dorado, si quiero hacer un decorado más, digamos un espiral más, o quiero jugar un poco con el dorado para poder hacer un poco más largo, si lo quiero hacer tengo que aumentar. Porque aquí solamente me queda esta distancia de este hilo dorado, me quedan tendré unos 30 centímetros y no me va a alcanzar. Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar. Pero como aumentamos en un paso importante que vamos a hacer ahora para que ustedes puedan ver. Porque la pulsera tendría que tener más o menos 15 y 6 centímetros de largo. Y vamos a ir mostrando la distancia necesaria, como siempre yo digo. Entonces, si ponemos aquí en medio, tenemos ahora mismo, tenemos solamente aquí, serían 7 y medio. Nos falta, hasta aquí nos falta más o menos, sería 1, 2, 3 centímetros. Entonces, tenemos que hacerlo crecer de esa manera. Y para ello, vamos a hacer un poquito más de tejido de diferentes formas, lo cual lo vamos a hacer como alternativo. No es obligatorio hacerlo de esta manera, pero ya cada uno puede decir cómo hacerlo también. Entonces yo voy a enseñar cómo se puede hacer para hacer decoración alternativa, ¿ok? Entonces, seguimos aquí. Yo sigo tejiendo hasta llegar a este de aquí. Sigo aumentando nudos sin ningún problema. Ok. Uno. 2, 3, 4, siempre apretando, 5 y 6. Ok, siempre que van tejiendo, aprieten. Porque eso es va a hacerse ver el grosor que ustedes van haciendo. Ok, he hecho 6. Sí, 6. Ok, listo, vamos aquí igual. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces no me llega todavía la distancia. Voy a aumentar. A ver, quiero ver cuántos tengo aquí. Tengo 2, 4, 6, 7. 2, 2, 4, 6, 7. Entonces voy 6, 6. Listo. 7, 8, 9 y 10. Listo. 10. Para que no me quede muy apretado, voy a hacer dos más. 11 y 12. Listo. Ahí. Exactamente ahí. Igual aquí al otro lado, igual completamos 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12, listo. Ahí más o menos, este es un poco más largo, este está casi a la misma altura, ¿sí? A este que está un poquito más largo, lo que voy a hacer es simplemente apretarlo aquí, de esta manera. Listo, ahí se aprieta, miren, ya estamos, sí, estamos perfecto ahí. Entonces vamos a repetir lo mismo al otro lado, para tener toda la misma secuencia
exacta a ambos lados al mismo tiempo, ¿ok? Vamos jugando con el orden, que es lo más importante. Ok, 12. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 y 12. Listo. Ahora vamos al otro lado. Hacemos lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. A ver, un segundo. Tengo 2, 4, 6, 8, 10. A ver aquí. 2, 4, 6, 8, 10. Estamos bien entonces. Listo. Estamos a la distancia. Entonces esto me queda un poquito grande. Lo ajusto un poco para que se retroceda. Listo. Ahí está perfecto. Este aquí también me queda un poco grande. Pero como no quiero desatar, solamente ajusto aquí los hilos para que retroceda un poco y se presionen entre ellos. Ok. Listo. Ahí está. Va a esa altura. Perfecto. Entonces lo que podemos hacer aquí, podemos adicionarlo esto directamente hacia adentro, pero si vamos adicionando se va a ir viendo más gordo. Entonces, para evitar ese problema, para que no se nos vea así, voy descontando uno y voy a agregar este de aquí. Voy a descontar el más corto de todos, es este. Este es el más corto. Ok, lo quito. Listo, ya está. Y adiciono este ahí. Puedo tejerlo así, sin ningún problema. Cuestión de que pueda irse presionando automáticamente. 1, 2, 3, 4. Listo, entonces aquí miren. Aquí aprieto, ahí. Directamente. Ahí, listo. Y aquí simplemente hago un nudo para diferenciar este hilo largo. Listo. Al otro lado hago lo mismo. Entonces saco de aquí el hilo más corto. Listo, sería este de aquí. Y lo sujeto directamente para cortarlo. Ahí. Bien pegado. Listo, ahí va. Entonces aquí hago un nudo a este para marcarlo, que es el hilo que no debo, de que debo mantener hasta el final, más o menos, digamos, para que se cubra y se mantenga bien. Esos son los hilos más largos que me van a servir también, ¿ok? Entonces aquí cierro. 1, 2, 3 y 4. Cerré con 4. Sí, cerré con 4. Listo, miren, aquí para que se pueda diferenciar, aprieto. Ok. Listo. Ahí está. Listo. Ahí vamos. Ahora sigo subiendo. Aumento 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espero que me alcance porque veo que el hilo me está quedando corto aquí. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
y 10, listo. Entonces me va a faltar otros 6 nudos. Para 6 nudos me alcanza sobrado, sí, me alcanza sobrado. Este de aquí es el más corto en estos momentos. Entonces lo que voy a hacer es darle la vuelta todo al revés. Ok. Vamos a hacer lo mismo. Entonces aquí voy a hacer lo mismo, corto el más corto, que es este. Listo. Uno, dos, 3, 4, ajusto y tejo 6 más 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, listo. Ahí vamos, al otro lado ahora. Corto el más corto. Listo. Entonces aquí cerramos. Uno, lo marco también para diferenciar luego. Dos, tres y cuatro. Ajusto. Completo 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Listo. Entonces, a ver, ahora voy a ir tejiendo, pero al mismo tiempo, como les decía, me queda corto este hilo de este lado también. Entonces voy a ir descontando hilos para poder ir haciendo que se vea más delgado y reduciendo un poquito, porque si no, no me va a alcanzar el hilo del tejido. Porque cada hilo cuenta cuando se va tejiendo el grosor. Entonces voy a ir descontando los hilos más cortos. Cada dos nudos. Aquí, por ejemplo, comienzo a cortar el más corto. Voy a ir descontando hilos, entonces aquí te dejo 1 y 2. Siguiente. Otra vez. Listo. 1, 2. Listo. Tengo 2, 4. No, no corto más. Entonces repito el mismo proceso a ambos lados. Ok. Al otro lado. El más corto es este. Uno, dos, el siguiente más corto, ahí vamos, uno y dos, listo, estamos a la distancia más o menos. Nos faltarían por este lado 4, 3 nudos más para estar a la distancia, ¿ok? Listo, entonces voy a tejerlo. No, voy a hacer primero el otro lado para estar iguales y después de cortar.
Sí, 2 sería 3, 4, 5. De exacto con 5. Con 5 de exacto. 5. 2, 3, 4, 5. Listo. Ahí. Listo. Muchas gracias, Dacoro. Gracias por tu mensaje. Practicar. Todo es práctica, nada más. Todos los días practicar, intentar probar todos los días. A ver, la mejor inversión es probar en todo lo que estás haciendo. Yo voy probando todo el tiempo y eso es lo que siempre voy sacando cosas nuevas. Cada día saco algo nuevo, todos los días. Entonces, ese es el trabajo de verdad. Ok, repetimos, misma secuencia, mismo trabajo. Entonces, como vamos con el tiempo, vamos bastante bien. Listo, tenemos 35 minutos más. Listo. Entonces, aquí hago lo mismo, corto el más corto. Listo. Listo. 1, 2, otro más. A ver, señores, si quieren ver más videos en YouTube, tengo más videos donde hay mucho más otro tipo de trabajos y otro tipo de diseños, ¿ok? Y los que quieren verme trabajar en directo también pueden hacerse una cuenta en Twitch, que van a encontrar también los directos que hacemos en los fines de semana. Y también hacemos diferentes tipos de diseños ahí. Pero ahí estoy siempre los fines de semana. Por ahora jueves, sábado y domingo. Pero terminando el verano vamos a calcular otros horarios. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, listo. Aquí también igual. Y también ya saben, cada vez que hagan algo me pueden etiquetar y así también puedo ver lo que ustedes hacen y publíquenlo sus avances porque es interesante verlo. Y también tengo un grupo de WhatsApp a los que quieran unirse y ahí pueden también participar directamente y conversamos y también publico cosas donde hay de las cosas que vamos avanzando y también lo que ustedes pueden ir comentando de lo que se puede hacer como propuestas. Y en estos días voy a hacer un directo especial por los 10.000 suscriptores en YouTube, donde tengo una idea súper, súper especial. Listo. 5 ahora. 1, 2, 3. 4, 5, ya está. Listo. Ahora, hacemos la misma secuencia, miren. Como esto no se encaja ahí exactamente ahí, este aquí lo marco, así para no perderle la pista, porque eso no tengo que cortar, puedo cortar los demás, pero los que están anudados así, no los voy a cortar. Ok, entonces el primero, agarro aquí. Esto lo incluyo, el que está a los costados de aquí, este de aquí y este de aquí. Incluyo el tejido aquí y lo tejo aquí. Uno, ¿ok? Al otro lado hago lo mismo, incluyo ahí el tejido, tejo fuera. Uno, listo, ahí lo pego, ahí, y aquí también lo pego. Listo, ahí. Ahora aquí, este. Agarro aquí y este también lo marco ahí porque estos son los que no voy a cortar, ok. Este también lo marco ahí, listo. Ahora este y este, uno para cada lado, ok. Este teje, nudo sin cerrar una vez
Y aquí también otra vez, nudo sin cerrar, otra vez. Miren, cruzo, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Listo. Ajustamos. Ajustamos. Acomodamos. Es todo es esto. Acomodar, ajustar, acomodar, ajustar. Este es el trabajo. Volvemos a hacer otra vez. El primer nudo siempre es difícil. Después el segundo ya lo tenemos. Y aquí vamos a hacer el segundo. Esto ya ayuda a reforzar la presión. Entonces voy reforzando aquí la presión directamente. Ok, ahí refuerzo. A ver, ¿por qué no se me quiere cerrar? Un segundo, vamos a buscar la aguja. Se me ha soltado un nudo. Bueno, parece, pero vamos a ver qué pasó. Entonces, si este presiona este debe estar ahí. Vamos a repetirlo, porque no quiero que esté así como está súper levantado. Voy a repetir este nudo. Este aquí, el último. Ok. O simplemente ajusto así. Antes de... Así, puedo ajustar aquí también así. Sí, ahí está. Ahora aquí, ajusto ahí, listo. Quedó bien. Ahí también quedó bien. Sí, ya está bien. Listo. Ahora sí. Listo. Ahora lo que hago es tiro los hilos de las guías. Estos de aquí, de los que he agregado recién ahora mismo. Los ajusto para que se pegue bien. Ahí. Ahí ajusto. Al otro lado igual. Tiro. Estos dos son. Este y este. Listo, los tiro ahí. Listo. Dejo ahí esto con dos. O hago uno más. Hago uno más. Ok. Listo. Llegué al otro lado igual. Listo. Cruzo. Y aquí cruzo. Ok, listo. Ajusto. Y aquí también ajusto. Listo. Hasta ahí vamos bien. Ok. Hasta ahí vamos bien. Vamos a hacer el otro lado. Entonces vamos a repetir esta misma secuencia aquí al otro lado de la misma manera. Solamente hay que mantener bien el orden y con mucho cuidado, ¿ok? De la misma forma. Ok, listo, marcamos. Aquí. Aquí también marcamos. Lo ponemos bien ahí. Aquí también marcamos el siguiente. Aquí también marcamos igual. Listo, ahí está. Está un poco al costado. Ahí. Ahí es correctamente, ¿no? No está en medio. Listo, en esta parte vamos a repetir la misma secuencia igual. Hacia afuera. Uno. Al otro lado igual, hacia afuera. 2, listo. Ahora ajustamos esto para que pegue. ¿Cuál sería? Este es, no, es este. No, tampoco. A ver. Este de aquí. Ajustamos ahí. Ahora separamos una a cada lado, izquierda, derecha, derecha, izquierda, ahí tranquilamente. Pues cerramos aquí una vez y el otro lado igual.
juntamos y cerramos ahí. Listo, lo ajustamos una vez, ajustamos otra vez y repetimos una vez más. Listo, ajustamos, cerramos. Ahí. Y ahora lo hacemos una vez más, ¿ok? El último. Listo, ya está. Ajustamos ahí. Ahora apretamos esta parte de estos hilos que quedaron ahí. Son los que nos marca la misma distancia y todo eso, ¿ok? Listo, ahí vamos. Este. Vamos a ir ajustando al otro lado ahora. Y aquí al otro lado igual. Listo. Entonces seguimos aquí, pero ahora vamos a aumentar más hilo. ¿Por qué? Porque como les dije antes, el hilo dorado ya no tengo y quiero hacer una decoración más, que el tiempo si sí nos da, si sí nos da el tiempo sobrado. Quiero hacer una decoración que quede así, así, ok, así, y de ahí cerramos ya el tejido totalmente. ¿Les parece bien? ¿Les gusta la idea? Ok, voy a aumentar el hilo dorado entonces. Con 1 metro tenemos para todo. A ver, un segundo, me pongo a pensar en dos detalles. voy a terminarlo todo en dorado. Y cuando termine en dorado, sí, lo termino todo en dorado. Listo, con 1 metro, 1 metro 20 lo estoy poniendo para terminar. Porque es lo que más va a tejer ahora mismo, el dorado nada más. Y el plateado desapareció. Listo. Ok, entonces aquí en esta parte de aquí, lo que hago es sujetarlo aquí en medio. Y te dejo hacia afuera directamente. Miren, en medio, ok. Esto es el medio del hilo, el medio del tejido. Te dejo para los costados directamente. Uno. Y a ver, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Aquí tengo que hacer antes algo primero. Que voy a empezar otra vez. Voy a dejar el último, no, dejo el hilo más largo de todos, que sería este. Lo dejo ahí, ¿ok? Ahí. Listo, en ambos, el otro lado igual. El hilo más largo lo dejo. Ok. Listo, muchas gracias. Los nicknames que se ponen a veces me será Willa, Will Alex, me imagino que es así, o será Bill Alex, ¿cómo lo pronunciarán?
Desde El Salvador, wow. Mucha gente de Centroamérica cada vez más llega a mi canal. Me gusta que llegue gente de Panamá, Nicaragua, Salvador, México. Cada vez más gente de estos lados. Entonces pongo al medio y estoy aquí. Te dejo a los costados directamente. Escondiendo todos los hilos. Ok. Uno. Y directamente otra vez cierro. 2. Ahí está. Ahora al otro lado hago lo mismo. Aquí. 1 y 2. Listo, ya está. Listo, ahí queda. Entonces tenemos siempre que apretar porque eso es lo que más nos va a dejar las, no como huellas, sino la consistencia del tejido, ¿ok? Listo. Hacemos al otro lado, hacemos lo mismo, agregamos el hilo para que quede todo parejo y ya comenzamos a tejer rápidamente. Listo, ahí lo tenemos. Separamos el hilo más largo, que es este de aquí. Ahí va. Al otro lado lo mismo. Y aquí hacemos la misma secuencia. Repetimos lo mismo. Listo, ahí va. Juntamos, ponemos ahí, sujeto. Uno. Y cierro. Dos. Aquí al otro lado hago lo mismo. Uno y cierro dos. Listo, ya está. Ahora de aquí comienzo a tejer esta parte y hago la vuelta, como les dije, así. ¿Ok? Listo, vamos a hacer eso. ¿Por qué puse esto? Porque pensaba poner una pequeña bolita para que se cruce y vamos a ponerlo, ¿ok? Una bolita número, digamos 4 dentro, fuera, dentro, fuera. Ok, avanzo una cierta distancia, miren, ahí más o menos he avanzado, vamos a contarlo ahorita cuánto es. Ok, listo. 1, 2, 3, 4, 5, listo. Vamos con 5, con 5, con 5, no, 2 más. 6, 7. A ver, 7. No, necesitamos, sí, con 7. Con 7 eso ya lo tenemos listo. Seis y 7. Listo, ahí vamos. Listo. Tenemos 15 minutos para terminarlo. Terminamos un lado y lo dejamos ya terminado y el otro lado ya lo hago ya después yo, porque si no el tiempo no nos va a alcanzar, ¿ok? Voy a hacerlo así de esa manera, perdón. Vamos a terminarlo un lado nada más, ¿ok? Pero lo voy a dejar preparado a esa misma distancia porque si no no me voy a acordar después. A 7 y ponemos la bolita.
Hacerlo, eso lo hacemos un solo lado. Listo. Ahí va. Ahí vamos. Igual aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Listo, ahí va. Igual a este lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Listo, vamos ahí, vamos a poner la bolita. Estas dos perfectas. Tengo dos, las dos perfectas que necesito. Listo, pongo una de estas aquí. Estas entran sin ningún problema. Bueno, no canto victoria la primera porque si no después. Ok. Listo, una vez que está esto ahí, esto teje lo mismo y aquí adentro pongo aquí, tejo así, porque eso después puedo solamente tirar y ya se cierra tranquilamente, ¿ok? Uno, dos. Dos, listo, ya está. Aquí al otro lado igual. Uno. Y dos, listo. Entonces de aquí yo puedo ir cortando los hilos más cortos. Ah, no, pero este corto marcado no, sino los otros más cortos. Sí, los que no están marcados puedo ir cortando tranquilamente porque tiene que doblar esto. Puedo cortar dos hilos. Ok, vamos a cortar eso. Ahí. Entonces, todavía no ajustamos el de la bolita. 1 y 2. Corto otro más. Listo. 1 y 2. Listo, ya está. Sigo tejiendo. 3, 4. Listo. Aquí hacemos lo mismo. Aquí puedo ir cortando. Dos,
Listo. Uno, dos, tres y cuatro. Listo. A ver, vamos a medir. Hacemos dos más. Uno y dos. Listo, ya está. Igual aquí sería seis, ¿ok? Uno y dos. Ahora sí, ajusto de la bolita. Simplemente lo ajusto ahí. ¿Vieron? Se cerró directamente. Listo, ya está. El otro lado igual. Listo. Se cerró. Ya está, lo tenemos todo cerrado. Ahora simplemente lo que me toca hacer es, a ver, un segundo, llega a su distancia, no llega a su distancia. Aumentamos tejido, aumentamos. ¿Cuánto tiene este? 3. Este tiene 2, 4. Este tiene 2, 4, sí. A ver si este mira para adentro. Si sí, aumentamos ese nudo que falta para adentro. Listo. Ahí. Ya está. Aquí el otro lado igual. Ya está. Nudo para adentro. Ahora simplemente, miren. Para que se mantenga firme ya. Ahora, miren, este hilo paso aquí, así en una aguja que está aquí, lo paso delante de la bolita, miren. Ahí. Pero que no toque el hilo, ¿no? Solamente que pase nada más. Listo. Ahí. Listo. Ahí quedó. Ok, al otro lado igual. Sí, lo terminamos ya. Ya está listo. Ya falta solamente unos cuantos nudos y ya terminamos. Entonces aquí llegamos, hacemos este cierre. Esto se tenía que ir por debajo. Miren, se dio toda la vuelta el tejido de la aguja, pero no llegó a su lugar, a su cauce correcto. Pero lo hacemos así. Listo. Ahí paso. Y está justo, ya está. Ahora dejo aquí, miren, dejo. Esto estaba hacia adentro, dejo hacia afuera, dejo una vez y regreso dos veces. Listo, ya está. Ahora aquí igual hago lo mismo. Esto teje una vez hacia afuera y regresa dos veces, ya está. Ahora, como ya se juntaron, miren, ahí lo ven que se están juntando. Aquí completamente dejen derecha izquierda una vez y el otro lado cruza izquierda derecha. Listo.
cerramos uno y cerramos el otro. Ya se juntaron. Quedamos todo bien juntos ahí. A ver. Un segundo. Uno se me cruzó. A ver dónde está mi aguja. Y es este que se me cruzó. Y es este que se me soltó. Listo, ahí queda. Entonces se va ajustando y aquí esto ya podemos tejer hasta la distancia que queremos para cubrir la distancia que necesitamos, porque ya está hecho el diseño que quería yo completamente. Podemos seguir tejiendo así de esta manera hasta donde queremos tejer. Podemos ir alargando el tejido hasta donde queremos hacerlo sin ningún problema, repitiéndolo, porque ya con esto de aquí nos alcanza para todo. ¿Me entienden? Esto ya está acabado. Entonces, como el tiempo no nos va a dar, tenemos 4 minutos, 5 minutos más. Entonces, solamente es repetir esto al otro lado, igual, idéntico, nada más. Ya, ahí está, quedó bien bonito. Quedó todo bien sellado, bien cerrado. Esto lo voy a desatar estos nudos porque ya no me ayudan para tejer. Me hacen perder más tiempo. Entonces aquí simplemente cierro. Vamos a avanzar esto hasta donde nos da el tiempo, ¿ok? Este hilo corto, por ejemplo, también me estorba. Pudiera cortarlo porque ya está ya muy sujeto dentro sin ningún problema porque ha dado casi toda la vuelta y todo eso, ¿no? Y ya eso no se va a salir de ninguna manera. Entonces aquí ya tenemos todo bien, bien hecho y todo eso, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? Díganme a ver. Entonces, como digo, esto ya está listo, ya terminamos esto y solamente nos toca alargar esto a la distancia que deseamos que sea para que sea la medida que queremos, ¿ok? Solamente repetir esto mismo, este mismo patrón nada más. Ya no hay nada nuevo ni diferente, entonces esto ya está terminado ahí, miren, quedó bien bonito para que quede bien, bien diseñado y bien la curva todo. Solamente lo ajustamos así para que todo se deforme y aquí también igual. Ajustamos ahí, ya ven, se formó todo bien y todo está bien sellado. Entonces, para que esto se mantenga así bien firme también, ajustamos aquí y seguimos. Solamente es eso ya. Y eso sería todo. A ver, como le dije, tengo un canal de Twitch donde pueden ver los que no conocen mi canal de Twitch. Pueden ver mi información directamente en todos los videos, lo publico. Y también un canal en YouTube donde ustedes pueden ver mucho más cosas que solamente pulseras o collares. Entonces, mañana nos toca un directo en Twitch. Esto ya está acabado. Solo me faltaría repetir el otro lado, cual es lo mismo, nada más. Hay que repetirlo el otro lado para que se vea bien. Y eso sería todo.